Solo decir que seguimos pendientes de los resultados de la investigación sobre el caso de Aníbal González. Aníbal González, como saben, fue asesinada por su expareja en un caso, sobre todo, donde se muestra que hubo un acuerdo que no se puede permitir y que obviamente constituye un referente para los demás casos que pasen en el país. De modo que es muy importante saber toda la verdad, todo lo que ha ocurrido, y el Ministerio Público designó una comisión que sigue investigando. Estamos atentos y todos los días recordaremos hasta que eso se cumpla. Esta semana pasada se han dado a conocer los datos de los gastos de campaña. El candidato oficialista, de la parte oficialista del PLD, porque el Partido de la Liberación Dominicana está en dos mitades, ha declarado 291 millones, mientras que el doctor Leonel Fernández 247 millones y por la oposición Luis Abinader poco más de 35 millones, Hipólito Mejía 5 millones 400 mil. Uno de los temas, incluso yo lo estaba buscando, lo busqué así como referente, la palabra equidad electoral, que es uno de los temas que se ha tratado en muchos países. En República Dominicana, en varios de los procesos electorales, siempre se termina, y lo veía por ejemplo en los informes de participación ciudadana, reportando esa inequidad. Una inequidad que antes se podía contabilizar con las vallas, con los anuncios, te daba una idea del dinero que exhibían algunos candidatos y de los que le falta a otros, sobre todo cuando se es candidato desde el poder, desde el Estado. Pero ahora, con la nueva ley, esta es una posibilidad de conocer, porque los responsables de los partidos tienen que rendir cuentas a la Junta Central Electoral. Uno no sabe si llevan todo. Yo he visto algunos políticos que han dicho que hay una infravaloración de lo que se ha informado ante la Junta Central Electoral, o si la Junta Central Electoral tiene los recursos para verificar que lo que le están diciendo es cierto. Pero independientemente, incluso si eso no fuera así en su totalidad, estos datos son más que reveladores. Usted tiene que el partido oficial está gastando, usted tiene a Gonzalo Castillo 269.6 millones, usted tiene con una recaudación de 291.5 millones. Los restantes, cuando usted ve, Leonel Fernández, gastos por 177 millones, ingresos por 247 millones. El PRM, 43.3 millones, y lo que recogió es mucho menos que lo que gastó. Entonces, eso tiene que ver también con el tema del financiamiento de las campañas, quienes aportan, cómo se hace transparente eso, quiénes dan. Yo le preguntaba una vez a un empresario, cuando ustedes ponen dinero para un candidato, ¿ustedes en qué renglón lo ponen? ¿En el del gasto o el de la inversión? Las empresas lo hacen pensando en la inversión, porque al final no existe una, digamos, una regulación que aquellas personas físicas o empresariales que inviertan o que gasten o que den dinero para una campaña electoral después no sean beneficiarias de obras estatales. Y una de las dependencias que más obras estatales tiene, por ejemplo, es el área de la construcción, que ha sido siempre el gran recolector de dinero para las campañas políticas desde la época de Balaguer. O sea que podemos hablar de todo, pero de equidad política y electoral en República Dominicana, obviamente que eso no existe. Estos datos son reveladores. Algunos medios titularon, hacían la sumatoria, y dice el PLD y el PRM gastan 500, no sé cuántos millones, pero oye, la diferencia son 47 a casi 500, ¿y cómo es que ustedes ponen eso junto? Eso, los partidos políticos, siempre que se está en la oposición, dicen, lo denuncian, quieren trabajar, pero cuando llegan al poder entienden que tienen ese beneficio. Y eso sin contar las posibilidades que hay teniendo la infraestructura estatal. Los empleados públicos que se movilizan, estos días son días de carta, de ver carta de un diputado, por ejemplo, que está llamando a que vayan a los miembros en dependencias estatales, escuchar el audio, por ejemplo, de la diputada del PLD por San Juan de la Maguana, Yomaira Medina, donde le llama la atención a las personas que están ahí sobre cómo van a votar.
ese tipo de situaciones que se dan, que nos habla de una democracia que no es tal. O sea, no hay tal democracia, sobre todo cuando se ve que el empleo se le debe al gobernante de turno. El empleo se utiliza como eso. Y bueno, yo este fin de semana, por cierto, que empezamos un grupo de periodistas en República Dominicana, un diplomado sobre seguridad social que se está impartiendo en UNIBE. Y bueno, ahí están de las personas que mejor conocen todo el tema de lo que ha sido la evolución, de las luchas de los trabajadores y demás. Comenzábamos con eso. Y uno de los aspectos que se tocaba era el derecho a la sindicalización, que ya tiene décadas en este país. Entonces, pensar que a alguien que está sindicalizado eso le cuesta el trabajo, eso no se puede pensar en democracia verdadera. Y ese es el gran reto que tienen los responsables políticos cuando están fuera del poder, pero cuando lleguen al poder, ser capaces de transformar ese estado de cosas para que tengamos una democracia mucho más equitativa, con mucho más, con una posibilidad de que todo el mundo participe. Si usted ve esa gran desigualdad en términos económicos, usted se da cuenta que eso es una democracia de cartón, que eso no es democracia. No hay posibilidades. Hay una inequidad tremenda en términos de competencia, según los reportes de gastos de campañas hechos la semana pasada ante la Junta Central Electoral. Yo quiero compartir con ustedes un programa. Voy a compartir una entrevista que he pedido el permiso para compartirla con ustedes a Tony de Andrades. Tony de Andrades, como saben, trabaja en Estados Unidos, estuvo aquí, entrevistó a Octavio Dotel, que fue apresado en el caso de César el Abusador, o César Emilio Peralta, que se marchó, y estuvo también entrevistando a David Ortiz. Entonces voy a compartir con ustedes esta entrevista porque me parece que hay cosas muy reveladoras de lo que ha sido ese proceso. Estuve mirando la entrevista y creo que vale la pena que escuchemos la experiencia y lo que vivió esta familia que lo está planteando en esta entrevista. Agradezco a Andrades que me respondió de inmediato y me dijo que sí, con todo gusto, podía compartir una entrevista que él había realizado. Así que esa entrevista la dividimos en dos bloques, comenzamos con el primero, les dejo en esta primera parte, pero ¿merece la pena ser vista? Yo creo que sí. La vi y por lo que revela y por lo que dice del nivel institucional de nuestro país, de la justicia, de cómo opera, de cómo se hace esto, que es un tráiler de una película mala, que ustedes lo puedan ver. Les dejo con eso y vamos a estar mañana aquí, en vivo. Mañana estamos, es día festivo, pero estaremos. Así que aquí nos vemos. Maciel, Octavio, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. ¿Qué recuerdan de ese día cuando las autoridades irrumpen en esta casa para allanarla? Bueno, Maciel te puede decir mejor que yo, porque en el momento que ellos llegaron, Maciel tenía el niño en los brazos, que tenemos un niño recién nacido con 2 meses, y yo estaba durmiendo, y entiendo yo que ella te puede dar mejor detalle de lo que fue esa gran sorpresa sobre el allanamiento cuando ellos llegaron a mi casa. Yo recuerdo que estaba en la habitación del bebé, dándole el seno, el timbre empezó a sonar de manera constante, yo me asusté, pensaba como que algo había pasado allá abajo, no sé, eran las 6 de la mañana, bajé con el bebé en los brazos y cuando miré por la puerta vi que había muchos, muchos, muchos militares. ¿Cuántos eran más o menos? Cuando ellos entraron a la casa fue que me detuve a ver que eran aproximadamente 30. Entonces abrí la puerta, el fiscal se identificó inmediatamente y me dijo que estaban aquí para hacer un allanamiento porque se tenía una demanda en contra de Octavio por lavado de activos. Yo simplemente le dije que pasaran, me vieron con el bebé en los brazos, me permitieron ir a ponerme ropa, a cubrirme más. Le pedí que por favor me permitieran ir a decirle a Octavio y no que fuesen ellos los que lo despertaran y él se llevara esa sorpresa, pero no me lo permitieron, lo que me dio como muchísimo miedo porque eran las 6 de la mañana, él en un sueño intenso y que 30 personas se te paren enfrente a despertarte, temía que la impresión le causara a él algún impacto que fuera grave. Lamentablemente no pudo ser y ellos lo hicieron y luego de que lo despertaron pues empezaron con el proceso del allanamiento. ¿Cómo tú reaccionas, Octavio? De verdad que en ese momento cuando me levanto sorprendidamente porque ellos me movieron,
Yo lo único que me llevó a la cabeza, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, yo, eso fue lo único que yo pude preguntarle al fiscal. Y ahí es cuando él pues dice la razón la cual estaban en la casa, que pues vinieron a buscarme por antilavado y por antidroga, y yo dije, ¿en serio? ¿Pero usted tan seguro que a mí, a Octavio Hotel? Sí, es usted. Y yo dije, bueno, pues pueden rebuscar todo lo que ustedes quieran. Yo creo que ustedes están equivocados. Pero ellos pues procedieron y comenzaron a revoltear la casa, en pocas palabras. Yo soy una persona que tengo 21 años jugando en el béisbol profesional de la Grande Liga. O sea, en un momento me sentí tan impotente que le dije, ustedes no saben quién yo soy, ¿eh? Yo soy Octavio Hotel, yo jugué 15 años en Grande Liga. ¿Qué te decían ellos? El fiscal, que no puedo negarlo, fue muy caballero. Me dijo, tú puedes decir lo que tú quieras y puedes desahogarte, no hay ningún problema. Nada más, eso. ¿Qué se llevaron? Bueno, se llevaron la prenda de mi esposa, se llevaron mis 3 anillos, incluyendo el anillo de la Serie Mundial. ¿Te lo regresaron? No me han regresado hasta el momento, no me han regresado nada. O sea, la prenda no ha aparecido. La prenda no ha aparecido. Se supone que al tú salir de la cárcel preventiva te entregarán todo, ¿no? Yo entendía eso. Yo entendía que cuando el juez me descargara de lo que se me acusó, pues automáticamente me entregarán todos mis bienes. ¿Qué razón te dieron? ¿Qué excusa? No me han dado ninguna. No solamente las joyas, se llevaron también todos los documentos de nosotros, se llevaron hasta las actas de nacimiento de los niños. Pasaportes. Los pasaportes, todos los títulos de propiedad que teníamos aquí. Todas las joyas, los relojes. Ellos se llevaron realmente todo lo que quisieron. Y lo peor de todo es que se lo llevaron y no nos dejaron un inventario de lo que se llevaban. Cuando ellos regresen, la pertenencia de ustedes, ustedes no pueden reclamar si falta algo. Yo reclamaré si falta algo, porque uno sabe lo que con sacrificio, pues uno compra día a día. Pero en Dios, que se lo entregue de la misma forma que se lo llevaron. ¿Cómo fueron esos 10 días privados de tu libertad? Bueno, realmente no fue fácil. Yo realmente pues llegué a la oficina de el teniente encargado de lo que es el movimiento de la toda la celda. Me quedé un rato ahí en la oficina. Yo estoy pensando que yo me van a llevar, me van a investigar y que yo me iba a ir para mi casa. Eso es lo que yo estoy pensando en el momento que estoy en la oficina del oficial del día. Al yo ver que las horas van pasando, van pasando, van pasando, no veo nada, no me investigan, no me preguntan sobre lo que me están involucrando y en lo que me están poniendo acusas, yo realmente dije, bueno, alguien vendrá a cuestionarme y a preguntarme lo que ellos en verdad necesitan saber sobre la investigación que supuestamente ellos hicieron hacia mí, hacia Luis Castillo. En los 10 días que estuve ahí, a mí nunca se me investigó, nunca se me preguntó absolutamente nada. ¿Quiénes estaban contigo en la celda? ¿Estabas tú solo o compartías la celda con alguien más? Compartí la celda con alguien más. ¿Qué delito enfrentaba esa persona? En verdad no indagué, no quise. Pero estaba con delincuentes quizás que habían cometido crímenes serios, ¿no? Realmente, sí. ¿Tuviste miedo? Sí, mucho. Mucho porque en verdad estoy con quien estoy, pero no sé quién es. A la verdad esa persona con la que yo estaba, pues, me trató como yo no me imaginaba. De verdad que fue como un ángel para mí. Pero de verdad, esos 10 días fue un real dolor de cabeza. Tú dormir en el piso no es fácil. La mayor preocupación de ustedes eran sus hijos mayores, ¿no? Sí. ¿Qué le iban a decir en la escuela? Sobre todo, pasaban los días y seguían aplazando la audiencia. Ya llegó un día que yo dije, ya yo hoy tengo que hablar con los niños, porque los niños pensaban que él no estaba en el país. Pero hubo un compañerito de clase que sí le dijo, ¿no? Sí, sí. Le cuestionó. ¿Qué le dijo? A los dos.
fue justamente a la niña, la más pequeñita, fue con ella que empezó todo. Una compañerita la recibió diciéndole que su papá estaba preso. Entonces le decía a los otros compañeritos que no le hablaran porque su papá estaba preso. En ese momento su hermanito intervino y le dijo, está preso, pero él es inocente. Yo había hablado con los niños justamente el día antes. La primera semana, por miedo, no los envié al colegio. Yo tenía miedo, lo quería proteger, pero como te dije, cuando vi que todo se iba alargando, dije, yo no lo puedo mantener encerrado aquí. Entonces hablé con ellos el día antes, les expliqué que su papá estaba haciendo parte de una investigación, que alguien había dicho una mentira sobre él y se estaba investigando y él estaba cooperando y que cuando todo se aclarara, él iba a volver a la casa. Cuando tú te enteraste eso, Octavio, de que tu hija le habían cuestionado en la escuela que tú estabas preso, ¿cómo te cayó eso a ti? De verdad, muy mal porque es algo que yo no he sembrado, tú sabes, ese mundo para que a mi hija la cuestionen con algo que yo no he hecho, tú sabes. Y no es fácil, no es fácil. Como he dicho, no, estos son momentos que yo no se los deseo a nadie, porque el que lo vive es que sabe. Y el hecho de que a mi hija, pues, le hayan dicho eso, es fuerte, tú sabes, porque, como te dije, yo no me he vendido frente a mis hijos, no me he hecho frente a mis hijos lo que quizás ellos pudieron escuchar en el colegio, en base a lo que su papá podía hacer, lo que no podía hacer, quién era, quién no fuera, porque realmente eso no es lo que yo he sembrado en mi familia. ¿Cómo tú describes esta experiencia? Wow. Para mí no tiene descripción. Esto es algo que yo no sé cómo describirla. De verdad que no sé, porque creo que no puede haber algo tan malo. Bueno, yo puedo describir esto de verdad, un momento en que mi padre falleció en el año 1993, justamente cuando yo acababa de firmar. Y yo sentía que el mundo me estaba cayendo encima, porque mi papá pues no estaba ya con nosotros. Y mi papá fue un hombre de bien, y de la forma que pues murió, yo entendía que mi papá no era la persona para que muriera de esa forma. Y de verdad yo esto lo veo como algo así. Maciel, ¿en algún momento tú desconfiaste de Octavio? Nunca. Yo recuerdo que cuando el fiscal me dijo en la puerta que estaba aquí por un allanamiento, por una acusación de lavado de activos, una parte de mí se tranquilizó, te lo juro. Una parte de mí se tranquilizó. Yo dije, no, es que esto es un error. Y yo le dije, pasen. Lo que nunca pensaba era que se lo llevaban arrestado, pero de verdad que me tranquilizó. Octavio, cuando algo como esto ocurre, la gente comienza a especular. Y el hecho quizás de verte en fotos con César el Abusador pudo dar mucho que pensar. ¿Tú conocías a César el Abusador? Sí. ¿Eran amigos? No éramos amigos. ¿Y esas fotos que aparecen por ahí? Bueno, esas son fotos que realmente pues uno, como figura pública que uno es, uno llega a lugares de diversión, la cual César era casi mente dueño de la discoteca de aquí del país, y realmente yo soy una persona muy alegre, me gusta disfrutar la vida, y pues yo iba a esos lugares, y si tú eres dueño y tú estás ahí, tú eres dueño de ese lugar, tú admira lo que yo hice, lo que yo fui, porque recuerda que yo jugué 15 años en Grandes Ligas con éxitos. ¿Ustedes no eran amigos? No. Cuéntame tu versión de la historia de la residencia en Casa de Campo. Se rumoraba de que tú y Luis Castillo eran socios en esta propiedad en la que presuntamente vivía César el Abusador. Bueno, yo nunca me di cuenta que César vivió ahí en esa casa, nunca escuché tampoco.
porque nosotros lo que hicimos fue un préstamo a esa señora, Eridania Jorge, de $1,600,000. Luis prestó 900 y yo presté 700. En el 2015 fue que se hizo este negocio. A través del tiempo, nosotros hemos venido luchando, y a la actualidad estamos luchando para poder lograr conseguir nuestro dinero de vuelta que le dimos a esa señora. ¿La residencia estaba como garantía? La residencia fue nuestra garantía. Entonces, en esa garantía, pues nosotros a ella le hicimos un contrato de venta y un pagaré notarial. A todo esto, nosotros hemos estado en procesos judiciales para nosotros ejecutar la villa. Todavía a la actualidad no la hemos podido ejecutar. Espero en Dios que pues algún día me paguen mi dinero o que me den la villa, porque algo tengo que quedarme. Es un dinero que yo tengo ahí, que es la reserva, como quien dice, para mis hijos cuando estén grandes, y que yo pues mañana no tenga esa reserva para mis hijos. Esta casa es una casa que realmente me motivó, y a Luis también motivó a hacerle el préstamo a esta señora, porque veíamos una gran garantía. Luego que sale todo esto, a mí me sorprende que vinculan a César con que ese negocio que Luis y yo hicimos en el 2015 era una forma de tapar dinero o lavar dinero a César, cuando César no tuvo nada que ver en esto. Y si ese señor pues en algún momento estuvo en esa casa, no somos nosotros los que tenemos que dar esa explicación, es la dueña de la casa, que actualmente es la señora que te acabo de mencionar hace un momento. O sea, nosotros no tenemos la casa en nuestras manos, no está apoderada en nuestras manos, todavía no está en nuestras manos. Entonces, si ese señor en algún momento se quedó ahí, ¿a quién que tiene que averiguar? Si nosotros no tenemos control de esa casa todavía, tiene que averiguar el que tiene control. Otra cosa que también la fiscalía usó a su favor fue una presunta llamada telefónica tuya con un presunto colaborador de César. Bueno, eso me río porque es algo que me da risa. Cuando la Procuraduría de nuestro país pues pone esa llamada como que yo estoy vinculado con el señor, con alguien de la banda de César, esa persona es un amigo mío que se llama Mascota. Y lo que decían ellos era que el negocito de lo que tú y yo sabemos, el negocito de lo que tú y yo sabemos es, a mí me gusta fumar el cigarro, túbano, y a él también. Entonces yo quería poner un negocio de fumar cigarro. Y le dije a él, averíguame sobre ese local que está en este sitio para que montemos un negocio de lo que tú y yo sabemos. Simplemente. Pero esta gente lo han puesto como que era el negocio que yo no sé, porque para tú hacer un negocio mal hecho, tú no vas a rentar un local para eso. Entiendo yo. Edith Febles, La Cosa Como Es.